Dinos, que sabemos que huele muy mal por ahí, pero no pasa nada. Es Valencia, Valencia huele mal. Comienza ¿Qué? por partida el segundo A gay. Valencia y Alicante también, un poco. No O sé, sea, no tan mal, pero un yo poco estuve en sí. Santa Pola y a mí Santa Pola me encantó, Me encanta la horchata, tío. Bueno, a mí también huelo cosas que huelen mal, pero me gustan, ¿eh? O sea, no Quédate pasa ya, nada. por favor. Venga, continuamos. Vale, empezamos la segunda partida del set. Rodrigo, que está ya poniendo el trampolín, parece Sara de Quero Quero Bonito. Y Uy, uy, empieza con Pablo, los qué bonito combitos, que te ese has puesto tú en Galaga. ese límite, que da un miedo ¿Cómo que se te vienen cagas. los combos? Muy bien, ahí esquivado. La situación aquí, Cabra tampoco podía tirar de otra manera Sí, porque se acababan Cabra, los que quiere mantener las segundos. distancias, la boca de Rigo, que Bofumaga escuda sin problema alguno, manteniendo ahí esa distancia en el aire para evitar los jagleos, pero Cabra no se va a rendir, poco a poco consiguiendo hits, la partida muy igualada de momento. Sin embargo, o sea, el stage lo tiene ahora mismo Cabra, un ¿Qué poco. le falla a Bofu en comparación al primer game que tenga que hacer contra Cabra? Porque la ¿Qué verdad le que. falla? ¿O qué está haciendo Porque la mejor? verdad he sentido que muchas veces. ¡Uf! Se lo Bueno, va a llevar eso. bueno, si ocurre Cabra eso, que andaba un claramente poco ya es sin una ventaja salto. la hostia. Pero creo que muchas veces la no finalización de combos o no aprovechar un poco los momentos donde él se acaba partido. Porque es verdad que Cloud, sobre todo, y Cabra, sobre todo, que es un personaje Vale, y un conecta el jugador grab, va a conocidos buscar. por Vale. explotar momentos con esos upbeat. Con esos límites que tan fuertes son, como que sí que ha sido capaz de derrotar a Roddy en muchas interacciones, pero Roddy no ha sido capaz. Pues yo creo que le falta ese tipo de cosas en este segundo game, aparte de un suicidio que también te da como media partida, pero. Bueno, no fue suicidio, ¿eh? Queremos Bueno, decir, fue casi gastó suicidio. el salto. Sí que no se esperaba que le mandara tan lejos el segundo hit, pero. Veamos una situación en Eso el que complicado, va a igualar la eso va a estar partida. siempre. Bofumaba que no ha aprovechado mucho esa Segunda ventaja que mata. tenía de stock. Ese Galaga que Diría te que le está faltando un conecta. poco la calma, está intentando buscar cosas muy concretas. Igual tiene que Calma. adaptarse un poco a la situación de la partida, Yo más que nada. pido. Yo ante todo calma. Pido calma, tranquilidad. La Yo tranquilidad es lo que creo que más se es, busca. fuera de bromas, uno de los problemas de Bofumaga, que le pasa bastante a veces, O mejor un que personaje es de que. camper y no juega camper. Fin. No, pero aparte es que. Él estudia los combos, ¿no? Sí. Y intenta muchas veces aplicar los combos. Sí que es verdad que mira un poco las situaciones, pero Ojo. le veo como jugar mucho al combo, combo, combo. Y quizá pocas veces a buscar realmente un neutral Ya, sólido, puede ¿sabes? ser. Bueno, al fin y al Y es cabo. lo que estamos viendo, que al final, por intentar farmearse Uy, algún por combo con favor. las frutas y todo eso, está vendiendo casi todo el stage control la mitad de las veces, y es lo que Sí. necesita. Sí, puede ser. O sea, al final esto es un poco conversación de cuñados, si no tengo ni puta idea de Pac-Man. Sí, o sea, yo es lo que creo también. Sí, Quiero decir, son en plan, opiniones. estoy un poco fuera del juego, pero desde mi perspectiva amateur, pues es lo que Uy, entiendo. otra vez ese upbeat. Qué bien conectada. Al final, el casteo amateur también es la clave. Es como. Si no, Bueno, iba a hacer una comparación que igual no es muy no aceptada, la hagas. pero que a veces, ¿sabes? Algo menos profesional se agradece, ¿no? Hombre, para mí es importante eso. O sea, yo no quiero saber sobre el juego cuando estoy haciendo un casteo. Tampoco Claro. quiero saber el tiempo que O hace, sea, por quiero cierto, hace decir, mucho viento arriba. no hay que ser profesional del juego, hay que ser profesional del casteo. Que tampoco lo somos. Pero una vez que Cabra Efectivamente, tenga. tampoco lo somos, pero lo que sí que sabemos es que Bofumaga está en la última stock de esta partida. Uy, Pero uy, se qué lo puede bonito. llevar con Uy, esto. uy, uy. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Bueno, ¿Cómo lo ha conectado? Pero, casi madre clip, tío, eso. mía, Casi clip. le ha puesto la bota en la cara. La bota en la cara. Así como Werner Herzog. Se ha comido la bota de zapato porque ha perdido una apuesta. Vamos a continuar. Efectivamente. El Herzog es la película de los Sí, enanos. lo sé. He entendido la ¿Tú referencia, viste pero el luego vídeo lo donde de se la come película. la plata de zapato? Se come un zapato, se lo calienta, Ah, sí, eso lo lo he cuece y oído. se No lo lo he visto, come. pero lo he oído. Muy guapo, yo lo vi en clase. Pues. Pero bueno, buff, es el límite que puede ahora mismo echarle la partida a Rodrigo. Vamos a Pues ver si lo sí, vas a sin duda. aprovechar. Sobre todo si sigue vendiendo ese stage control y se queda en el borde. Uy, porfa, tech. Tequeo épico de Rodrigo, pero. Cuidado, ¿puede volver ¿Lo va a todavía? hacer? No, no puede volver. Ah. Podríamos decir que ha sido un momento. Bruh. Uy, ¿qué estoy haciendo? Pues Ay, eso, ahora mismo chicos. el usuario Bofumaga contra las cuerdas Está podría estar aquí. en su última partida Gelos ha del torneo. pillado. Gelos ha pillado unos risquetos. Gelo que vuelve con unos risquetos No preparado sabemos. para apoyar.
a Bofumaga, que recordamos que Guacabra le sacó. Sí, quizá quiera apoyar a Cabra. Oye, por favor. Igual tiene un poco de. Cabra es un jugador importantísimo para la comunidad. Top 10 ya dos seasons. Ahora mismo contender, creo que. Bueno, quedó en leyenda, no sé el número exacto. Y pero bueno. También de llevarse este set contra Bofumaga. Veremos si le da la vuelta. En una situación, Cabra, de demostrar que es la persona que ha estado más veces en top 10 que Bofu, que ha sido cero. Pero bueno, vamos a ver. Está explicando bastante bien ahora. ¿Qué ha hecho esa fruta, eh? No le ha gustado la fruta, Estaba un poco mala esa fresa. No me está gustando, es lo que comento todo el rato. Está teniendo. Sí que es verdad que Pac-Man tampoco puede estar encima todo el rato. No, hombre. Está ganando como mucha. Sería incómodo, ¿no? Todo el espacio. Pac-Man todo el rato encima tuyo es un poco incómodo, claro, ¿no? Claro, sobre todo si fuera el icono de Javiriato de aquel. Quiero decir. Bueno, seguimos. Sí, sí, sería un poco incómodo, pero lo que no es cómodo tampoco es ver a Rodri. Es el límite que manda a tomar por culo a Bofu y vuelve a ponerse en disadvantage en la partida. Vuelve a ponerse en ventaja a Cabra, pero lo iguala rápidamente. Que le anima. Tiene que empezar a utilizar campana. Tiene que empezar a utilizar campana. Cabra iguala la partida de nuevo. ¡Madre mía! ¡Lo va a hacer! ¡No se lo consigue llevar Cabra! No. ¡Pero qué hace! ¡Lo tenía! ¡Qué memo, qué Rodrigo memo! Con la stock de ventaja y decide igualarlo e ir a su posible última stock de ventaja. ¡Qué honesto, qué honestidad! La verdad ¡qué que nobleza! Sí, mira, sé que así son las partidas bonitas. Oye, creo que ahora mismo, si está viendo esta partida, debe estar muriendo en casa después de los tips que le ha dado. Ansaro ha chillado. Espero que no chilleses como Mateo casteando en la Comet. Uy, ese límite, madre mía, el 74% de ventaja. Se le puede ir la partida. Rodrigo se va a levantar muchísimo de ese suicidio. Que ahí parecía que le iba a buscar, pero. Se galaga a Buff. Eso podría haber sido muy bonito. Con calma, lo tira. No le ha gustado. No le ha gustado. No quiero. Hay muchas cosas que no le están gustando a Rodrigo de esta partida. Pero bueno, ese boca de Río sí le está molando, pero ese. Downer que le quita muchísimo porcentaje y le corta el roll. O sea, fresa. La boca de Río Fumaga que se la está poniendo. A punto de caramelo. Lagarto, vale, lagartija, iguana, lagarto. Ay, eso, que estaba buscando que el agua lo llevase a su lado. Ay, por favor, Rick, que no lo mata. Lo puede, vale, lo puede tener, lo puede tener, chat. Lo puede tener, chat. Cabra lo va a hacer. Ha venido Barcia. Está aquí todo el puto mundo. Todo el mundo intentando dar su energía a Bofumaga para que aguante una partida más. Una partida más, por favor. Vamos a ver una partida más de Pac-Man contra Cloud. Un matchup con el que sueño todos los putos días. Lo que va a cantar el público para que ahora es One ahora mismo, que lo va a remontar, lo está remontando ahora mismo. No lo puede ser. A ver quién mata antes. Tiene el límite va a quitar muchísimo. Pero vale, se lo bien, pierde. Se sabe que no conecta, pero. Ese fair. Si llega a conectar con la boca de Riego, podría haber sido el final. Uy, 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 uy. Está en una situación de. Uy, 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 uy. Está en una situación de. Uy, 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 uy. Madre mía, esa boca de Riego que le ha pasado por el pelo. Menos mal que es calvo. Madre mía, Pac-Man. Limit, otra vez. Los pelos podría decirse que lo ha esquivado. No tiene. Efectivamente. Uy, madre mía, pensaba que se había roto y ahora algo. Mismo Cabra que va a tirar el límite en cualquier momento. Bofumaga está leando y se lo va a llevar con eso. Ay, chicos, Cabra. Se lleva el set. Echando a Bofumaga y qué bonito. Avanzando por Lucha. La verdad que lo ha hecho muy bonito, Rory sí. Lo ha tenido, pero le ha costado mucho esos errores. Efectivamente, Rodri le ha vendido bastante espacio a Cabra durante.